Bienvenidos amigos y amigas de Comunidad de Xbox y welcome to de nuevo podcast, el sexto de la décima temporada. Y bueno, como veis, tenemos ciertos cambios, cierto tipo de cambio de organización. No por ello va a ser peor, ni mucho menos. Incluso puede que mejor, bueno, no lo sé. La cosa es que estamos aquí pues para ofreceros todo lo que concierne al mundo de Xbox, noticias, análisis, impresiones, actualidad. Y para ello me he juntado en esta ocasión con el bueno de Big Samu. Por cierto, tenemos los nombres al revés. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Pues bien, una semana con mucho curro y con muchos lanzamientos y cositas interesantes que ha dado tiempo ahí al final a probar. Mira, te voy a preguntar una cosa. Dime. Ya que estamos con Scorn, Sí. ¿Cómo sabías que iba a empezar por Score? no sé, ciencia divina. Y va del tema de vísceras. A ti, tú, como buen castizo o semicastizo que eres, ¿te Yo gustan soy las castizo. vísceras? De comer, ¿qué tipo de entrañas te gusta, no? No. Los hígados y corazones. Sí, soy de vísceras. Pero te iba a decir que no, pero sí, unos hígaditos ahí y unos corazones de estos. Corazones también. Sí, todo mezcladito. Te iba a decir que no, pero porque me iba a dar rollo casquería, cosas más locas, pero sí. Solo eso, ¿eh? Luego el resto de cositas no, ¿eh? Pero por aquí, por la zona centro nuestra, es mucho de cosas muy raras, sesos, mollejas, Cosas criadillas. muy raras, dice. Muy score todo, sí. La verdad es que sí. Oh, Dios mío, se me revuelve el estómago. Ya no voy a poder jugar igual. Pero bueno, pues nada, chicos. Te cuento si quieres un poquito lo que he tocado esta semana. He Sí, por supuesto. estado. Por supuesto, jugado al score. Como creo que al 90% de la población, el primer puzzle nos ha superado a todos. Malditos huevos. Sí. Porque yo me liaba ahí, bueno, no voy a hacer spoilers, pero me liaba haciendo cosas muy raras, complicándolo más de lo que era. Y luego ya puedo, pues, entrar en un jueguito guay, ¿sabes? O sea, luego hablaremos de él, porque creo que ha dado, como bien pensábamos, viene con mucha disparidad de notas y de criterios. Luego también he estado jugando un poquito al RPG este que estoy analizando, el de Last Horicru. Last Horicru tiene buena pinta. No he avanzado mucho, porque soy de los tontos que se quedan enganchados en el creador de personajes durante horas. Como rollo Cyberpunk, hay más perilla, menos perilla, más color. Y estoy en el último bucle de Deathloop. Estoy en el último Has bucle. avanzado poco entonces, ¿eh? No, no, estoy ya en el final, estoy ya para juntar todo. Ya tengo todo hecho, todas las investigaciones y simplemente tengo que ponerlo sobre la mesa y ejecutar el plan maestro. Mira, spoiler que he metido, pero sí. Ya lo tengo todo preparadito. Lo estoy reservando para una tarde. Guay, Porque es guay. complicado. Y poquito más, chicos. ¿Y Bueno, tú, Mario? ni tan mal. Pues yo estoy jugando varias cosas. Bueno, para empezar, me he pasado ya Yakuza 5 Remaster, me lo he pasado, por fin. ¿Cuántos has jugado de Yakuzas? Todos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero soy así de masoca, que es que no quiero empezar ni los Judgment, no quiero empezar ni el Like a Dragon hasta que no tenga todos completos en orden. Soy así de gilipollas, ¿qué se le va a hacer? Y 66 horas me ha llevado. Para mí es de los... Es que es mucho, ¿eh? Sin ser de los... O sea, sin ser malo, porque me ha entretenido y tal, pero para mí es de los peores, porque ya lo dije en el podcast pasado, eso de que haya cuatro arcos argumentales y al final sí, todos convergen en el mismo sitio, pero se me hace muy pesado, porque son historias completamente distintas, te rompen el hilo de una cosa y te meten otra desde cero, es como, ahora empezar otra vez, y así todo el Un juego rato, nuevo, ¡buah! Sí. un juego nuevo con las mismas mecánicas. Sí. Entonces, eso me fastidia un poco. Pero bueno, ahí está. He estado analizando, que de hecho tengo que escribirlo, iba a escribirlo ahora, antes del podcast, un análisis de Iron Heart, que es un juego rollo Zelda. Yo creo que aquí lo hemos mencionado alguna vez, aunque sea de pasada. Y no me ha gustado porque es que es demasiado rollo Zelda a lo malo. Entonces, cuando la exploración por los mundos es muy dispersa, muy difusa, te pierdes, no ves referencias de ningún tipo, ves que reciclan assets del propio Zelda, la historia tampoco dice nada. Es como pff, muchas cosas en contra. 40 euros que vale. 40 euros, un Joder, juego indie. joder, Pff. Mucho. Entonces, nada, sí, no me ha bastante. gustado por eso. Y aparte también he estado jugando a Scorn. He estado jugando,
que tenéis un streaming por ahí de ABBA, Let's Sing ABBA. Vi, había análisis también de Sí, ABBA. correcto. Y ya lo último, he estado con, ¿cómo se llama? El Lego Brick Tales, que me ha Vale. sorprendido gratamente, porque yo pensaba que iba a ser un juego para niños, como todos los Lego, pero ojo aquí, hombre, nuevos seguidores, Gerard, ¿qué tal? Me ha gustado mucho porque, hostia, es eso, haz una pasarela y tienes que pensar en las físicas. No sé si has jugado al Bridge Constructor. Sí, Que, joder, pues tienes vale, que con las pensar caídas, las. eso, tienes que hacer un puente consistente para que pase tu personaje y no se caiga, unas escaleras también que puedan subir, que puedan bajar, unas bases a otra movida, una plataforma también para que tal, un helicóptero, pero tienes que pensar muy bien, joder, cómo hacerlo aerodinámicamente hablando, para que eso, coño, para que se eleve, ¿no? Ya no Para que solamente sea poner, coherente, ¿no? claro, ya no solamente poner, venga, la hélice en el centro y así sé que sube. No, o sea, tienes que equilibrar todo muy bien. Está bien pensado, macho. Tú Y lo pensaste. no es para niños. O sea, yo me he tirado, pero mucho tiempo, más del que tendría que reconocer, intentando hacer un maldito puente. O sea, que tiene su complejidad y eso me gusta. Lo que no me gusta es la forma de poner piezas, tío, porque es con. Uf. Con los stick, ponerlo en el sitio exacto, si te equivocas uno abajo, Oh. ya se va otro arriba, o se dispara eso, mover la cámara de tal manera que tú puedas ver exactamente dónde tienes que poner ahí el bloquecito, se hace Claro, muy, muy engorroso, tío, muy engorroso. no tienen el típico, la típica ayuda esta de que cuando te acercas y manta un poquito la pieza para que vaya a su sitio, no, ¿no? Es que hay tantos sitios donde imantarse, tío. Claro que al final es todo, toda la pieza. Mientras Claro, claro. haya un bloque donde engancharlo, estás jodido. Que se imanta todo y tanto izquierda, derecha, arriba, abajo, es que no, en cualquier lado, y es un Está poco asqueroso en eso, pensado. ¿eh? Está pensado para consolas, no está pensado para ratón ni ordenador Pues ni nada, ¿no? le eché muy en falta, tío. Le eché muy en falta un teclado y un ratón para ser un poco más preciso, cogerlo, arrastrarlo con el Sí, ratón, ese claro. tipo de. Ojo, eso sería una delicia, tío. Pero Sí, bueno. porque más que un Lego es un Mecano realmente lo que me habla. Al final es un rollo muy, muy disfuncional de colócalo bien para que funcione, equilibrar las masas, Sí, sí, equilibrar sí, los sí. pesos. Qué chulo. O sea, Tendría que. está guay, o sea, está guay por eso, porque es una mecánica más adulta. Pese a que luego es todo así con un tono infantil, dioramas de la jungla, del desierto, no sé qué, todo así un rollo para niños, pero es que no es para niños, o sea, para nada. Soy Y Lego. no, muy bien, muy bien. Y nada, pues antes de empezar, saludar a nuestro querido Albert, que se va a ausentar no sé cuánto, esta semana seguro, y la que viene yo creo que también, pero bueno. Que aquí estamos para recibirle cuando pueda. Estaremos cuidando el chiringuito hasta que vuelva con nosotros. Hasta que el cuerpo aguante. Aunque hoy estoy con un trancazo, pero bueno. Será lo que se pueda. Y nada, pues dicho lo cual, como siempre, os podéis suscribir, nos podéis seguir. Si os suscribís en esta ocasión, hay un logaritmo que hemos creado junto con la gente de Blizzard. Me encantan los logaritmos, macho. Que si te suscribes, entras en el número 10 en la cola de Overwatch. Fíjate, no tienes que hacer. Es como en el parque de atracciones, que tienes el pase ese, correcaminos y tal, que entras el primero. Pues igual. Justo, el pase corre camino. No, no viene nada mal, ¿eh? Creo que terminas antes en el parque de atracciones que en la cola del Overwatch. Que no sé si seguirá así, por cierto. Aquí no hay ningún experto en Overwatch, creo. No, no. Adri, que Pero. lo tenemos ahí redactando. A ver si Y lo invitamos a que se pase un día por el podcast. Creo que tiene muchas horas y nos podría contar. Creo que lo hemos hablado un poquito últimamente, ¿eh? Lo de las escuelas. Pero creo que el primer día, a más de uno, lo va haciendo balcón de la frustración. pues sí, Adri o Albert, el otro Albert, que también le También. echó 1000 horas al primer Overwatch, a ver que nos diga cómo va el tema de las esperas. Y ahora sí que sí, después de esta tonta, vamos con las noticias de la semana y arrancamos con, por ejemplo, que tengo aquí. Pa, 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 pa. Venga, empezamos con un poquito de Sonic, porque se ha desvelado ya las nuevas facetas, los ataques que tiene el puerco spin más conocido en Sonic Frontiers. Tú has redactado la noticia, tú has visto cómo es ese gameplay, Samu, y tú opinarás qué te parece. Me da miedo. Me da miedo porque Sonic ha pasado de ser un plataformas amigable a un The Witcher en potencia. Uf, no me digas He eso. leído. He leído. Tienes un montón de combinaciones
Bueno, al final se resumen en básicamente tres. Pero el problema radica en que no solo te vas a centrar en los tres poderes, en el de a pegar débil, pegar fuerte y romper escudos, sino que vas a tener un árbol de talentos con habilidades a desbloquear y a mejorar. ¿Vale? Se ve que a lo largo del mapa vamos a ir desbloqueando y consiguiendo gemas rojas azules para desbloquear el árbol de talento. A más puro estilo de RPG y en función de lo que te sientes irás más rápido. Con lo cual, otra cosa que he leído entre líneas es que probablemente puedas avanzar muy rápido entre las islas. Para el que no lo sepa, Sonic Frontier se desarrolla en un archipiélago llamado Islas Lluvia de Estrellas. Y vas a ir pasando por las islas. Creo que puedes pasar rápidamente de una a la otra, pero que en el siguiente te van a destrozar como no vaya bien farmeadito de las anteriores. Con lo cual el juego está dotado de mucha, muchísima profundidad, más de la que estamos acostumbrados. Así que habrá que tener bastante tiento con lo que hacemos. Entre los movimientos básicos que incluyen, que se pueden ver en el trailer que tenemos colgado en la web, está un Coming Attack, un Drop Dash y un Stop, ¿vale? Que son movimientos contra enemiguitos normales. Donde saltar y caer fuerte, de hacer un lanzamiento lateral. Cosas chulas, pero que creo que son el principio de muchas cosas que van a venir de detrás y que nos va a sorprender en este Sonic. ¿Tú has llegado a jugar a No, Mario? no, no, no. Estoy viendo ahora mismo el tráiler, que estamos viéndolo en directo. Y hostia, es que hay un ataque que es rollo Naruto, que aparecen mil Sonics pegando por todos los lados. Que me vuelve loco. Luego también saca Hadoukens por ahí por medio. Es como, no sé, hombre, yo espero, joder, yo siempre en un Sonic. Vale, aunque tenga ataque, me espero algo con ingenio. Por lo típico de cuando se hace bolita, pues pum, ir a por el enemigo. Y ya No, está, y no, usar el ingenio, no. sobre todo con los titanes grandes estos, pues para matarlos de esa manera, pero estoy viendo una cantidad de ataques muy hardcore, ¿eh? Muy hardcore y muy variado. Y lo que tú dices, parece que no solo para emplearlos en bosses, sino también en enemigos normales. sí, Cada sí. zona, mira, ahí están las gemitas azules que van a servir para desbloquear el árbol de talento. Y que veremos si no se han enredado tanto evolucionando las mecánicas que al final acabamos perdidos. Porque, por lo dicho, tiene un juego que aparenta mucha, mucha profundidad, más de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, habrá que verlo. Creo que le tenías muchas ganas tú a Sonic también, Mario. Le tengo ganas, estoy yendo muy virgen, porque la verdad es que no he visto casi nada del juego. No me gusta ver mucho. He visto que era en 3D, he visto algún mundo abierto, ahora mismo he visto los ataques especiales porque ha salido aquí en el podcast, que si no ni lo vería. Y quiero llegar súper virgen y a ver qué me encuentro, porque en relación, amor-odio con Sonic, tío. Sobre todo con los 3D. Pues tengo un Claro. miedo. Pero bueno, A ver, lo... claro. Habrá que ver porque sí, el 3D, como no esté bien llevado a cabo, oh, Puf. te rompe la experiencia totalmente. Quiero romper una lanza a favor de Sonic porque creo que Miguel lo probó allí en la Tokyo Game Show y dijo Es verdad. que le gustó, que no estaba mal. Así que bueno, De vamos a todas ver. formas, está al caer, está a la vuelta de la Sí, esquina. Se sí. lanza el 8 de noviembre. Apenas 3 semanitas y habrá que estar preparados. Ya no queda nada. Lo que ya está listo. Y algunos ya lo hemos catado, saboreado y terminado, es Cuphead. ¿Y por qué es noticia Cuphead? Porque tenemos una edición física del mismo que, bueno, que está bien tenerla, aunque particularmente para mí llega un poco tarde. Un poquito, porque creo que no recuerdo. Yo tendría que mirarlo. ¿Cuándo se lanzó la edición digital de Cuphead? Hace tiempo, ¿eh? Es que no lo sé, pero... Son cosas que particularmente me molestan. Y te voy a decir, yo soy un enamorado de Diablo, de la saga Diablo. Los tengo todos, los he jugado todos. Les he metido muchísimas horas. Y todavía no he jugado al remaster del 2. Porque como no es tan físico, no lo he comprado en digital. Y yo dudo de que salga algún día en digital, pero claro, joder. Este juego es para fans y amantes. Todo el que lo ha jugado en digital probablemente ahora que está pasando otra vez por casa y comprándoselo en físico. Eso es una señora putada. Mira, me ha pasado igual con Psychonauts, otro que salió
Esta pasó menos tiempo, es verdad, pero bueno, salió sin edición física y ahora sale esa Psychonauts, Motherlode o no sé qué cojones, que está muy bien, porque viene también, pues como esta de Cuphead, viene con varios extras, varias cositas aparte del juego, pues que bueno, al menos tienen ese detalle. Pero joder, sacarlo de lanzamiento, no esperéis 6 meses, un año, dos, como ha pasado con Cuphead, es que no sé cuándo salió, más de dos seguro. Pues si no me falla Wikipedia, 29 de septiembre de 2017, no, no puede ser. Sí. Sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser. Sí. Sí, puede ser. Sí, sí, Luego la sí. edición para Nintendo Switch y Play llegó un poquito más tarde, en 2019 y 2020 respectivamente. Pero ostras, sí. Sí que ha llovido, ¿eh? Bueno, lo bueno es que para quien lo quiera, pues esta edición, aparte del juego base, también tendrá The Delicious Last Course, el DLC que salió, tarjetas coleccionables y una tarjeta de membresía del Club Cuphead. Así que bueno, pues ahí tienen los extras que he comentado. Aparte hay otra edición física, os perdón, esta es la edición normal, la base, que vale 40 pavos. Hay otra coleccionista que llegará a los 200 euros. Esto ya es para gente pudiente. La de la marioneta y el teatrillo, ¿no? Correcto, eso es. Madre mía. Así que nada. Al final acabamos con las estanterías llenas. Yo creo que todo esto viene un poco porque las distribuidoras tienen miedo de lanzarse al físico y pegarse el tortazo. Y dicen, vamos a sacarlo en digital, a ver si vendemos algo y ya luego lo Luego ya vemos. si eso, en fin. Pero bueno, a los abueletes como nosotros, frikis, que nos gustan las cajitas, nos hunden en la miseria y no lo saben. Es verdad, macho. Joder. Somos unos desgraciados. Ay, bueno, el que no sé si saldrá en físico. Bueno, no. No va a salir. Bueno. No, voy a decirlo muy alto. Es The Third Descendant. Un título free to play que ha lanzado su tráiler, pues de la historia del propio juego. Bueno, la historia no es que sea muy allá. Digamos que somos pues los últimos humanos que están en la Tierra porque han llegado pues unos alienígenas, no sé cómo se llamaban, Vulgus o algo así, que han Eso. colonizado. Y bueno, pues vamos a ir nosotros ahí dando matarile, gracias a nuestra acción en equipo y con una serie, creo que eran unos cristales que están por medio ahí. Que eran muy poderosos, ancestrales y toda la leche, pues que nos dan esos poderes especiales que podemos ver a lo largo de la aventura. Bueno, lo interesante es que aparte de ser free to play, pues este The Third Descendant cuenta con el motor Unreal Engine 5, aparte de ser cooperativo para jugar hasta 4 personas a la vez. Cada personaje, como en todo este tipo de juegos, tendrá su propio rol, sus propias características, y yo creo que la gracia, como cualquier shooter looter, es que cada uno manejemos a una clase diferente, ¿no? Y hacer ahí piña, hacer equipo para derrotar, pues, a los monstruos, a los alienígenas que van a salir a nuestro paso. Así sobre el papel y viendo algún gameplay, este es el de la historia, ¿no? Pero viendo algún gameplay, no se ve mal. Ahora bien, No, Anthem no se tampoco ve. se veía mal. Claro. Ah. Y creo que a todos los que veamos el gameplay y la historia nos va a evocar al Anthem de todos lados. De todas formas, Anthem no es como un mal juego. Lo que al final son MMOs. Al final necesitas muchos jugadores para sostenerlo y que funcionen. Y este no tiene ninguna mala pinta. Se ve muy bien. Los enemigos son súper tochos, son súper grandes. Sí. Son como unos gigantes así, los Bulgus estos. Y tiene pinta de eso, de que necesitaremos las cuatro clases, creo que había, ir combinándonos con los amigos para poder avanzar. Veremos qué tal sale. ¿Cuándo se lanza este? Uf, 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 uf. A Descende. ver que lo vea por aquí. No tiene fecha todavía. No, saldrá para la familia Xbox, familia PlayStation y PC. Pero aún no tiene fecha. Lo que va a haber es una beta en Steam, ¿vale? Entonces, si os interesa, si os pica el gusanillo, os podéis apuntar. Y si os toca, pues oye, a ver qué tal este The Third Descendant. Joder, yo creo que a mí me llama la atención. No, no me gustan este tipo de juegos. La verdad que yo no soy muy amante de los shooter looter. Yo sé que tú sí. Demasiado, me enfermo. Pero me ha llamado la atención. A nada que lo cuiden un poco, tío. De que las armas sean contundentes, sean buenas y tenga ahí una historia detrás con todo este tema de los Vulgus que merezca la pena. Joder, pueden lanzar un producto bastante interesante, ¿eh?
Y sobre todo que es free to play, con lo cual todo el mundo puede acercarse un poco al título y catarlo y decidir si le gusta o no le gusta. Eso es un punto a favor. Veremos, porque como dices, tiene muy buena pinta. Tiene muy Sí. buena pinta a nivel de diseño, a nivel de arte, está muy logrado. Joder. Yo también me he visto un par de gameplay. A la raíz de la noticia fui enganchando vídeos y estuve como media hora viendo vídeos que habían por ahí. Veremos. Me voy a apuntar a la beta, a ver si tenemos suerte. A ver si toca. Y nada, pues dejamos este de First Descendant para rendir un homenaje a los combates mortales, que son 30 años, el 30 aniversario de Mortal Kombat. Eso es, Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo, macho? 1991, 1991, el primer arcade de salón de Mortal Kombat que llegó por parte de Midway, liando la parda, porque, como bien sabéis, no llegó exento de polémica el título, con lo sangriento que era, los fatalities y demás. Y sí, Warner Bros., que ahora mismo es la propietaria de los derechos de juego, le está rindiendo un homenaje por el 30 aniversario y está con una batería de cositas. A ver si lo veo por aquí. Creo que han sacado. Para conmemorarlo, eso, el vídeo que hace un barrido por todos los juegos que hemos tenido de Mortal Kombat y las películas, no solo los juegos, sino también las películas. ¿Vale? ¿Qué más tenemos de Mortal Kombat? Pues, vale, también han sacado contenido para la versión móvil del juego. Hay muchísimo contenido disponible estas semanas, desde el día. ¿Lo tienes a mano tú, Uy, no. Mario? Espera, que busco. Porque para todo el que juega en Mortal Kombat desde el móvil, tenemos unas semanitas con muchos premios y muchas cositas. Incluso por conectarnos a los streamers y seguirlos, tendremos bastantes recompensas. Se van a ir haciendo bastantes eventillos para conmemorar otro stream de Mortal Kombat. No encuentro la noticia ahora. Bueno, no pasa nada. No te preocupes. Hay Vale. que tener chicha, en móviles tenéis chicha, así Sí, que muchísima, muchísima. Además que esta semana justo ha coincidido que me he visto el documental este de Netflix sobre videojuegos. ¿Lo has visto? sí, me quiere sonar, sí. Vale, pues hay uno dedicado al Street Fighter 2 y al Mortal Kombat. Cómo ahí aparecieron mano a mano. Y esta está muy chula. Está muy chula y sí, a la polémica que se levantó con el lanzamiento del título, lo sangriento que era y sigue siendo, porque está en ello. No para nada, hay anécdotas para todos los tipos y pues mira, también estamos viendo imágenes de que no lo conocía, que hay serie animada de Mortal Kombat y también hay un guiño a ellos en este vídeo conmemorativo. Así que si podéis echarle un vistazo y estar atentos si sois fans de la saga. pues sí, pues buenos recuerdos con la saga, la verdad. Yo me lo pasé genial con ellos, sobre todo eso, las primeras versiones en Mega Drive. Super Nintendo sé que no había sangre, tío. Fíjate, los primeros de Super ¿No? Nintendo los prohibieron y perdieron muchas ventas Nintendo por eso, porque no estaba, no era tan gore. Lo prohibieron ahí en su consola y Pero en hasta el Mega Drive Mortal. sí, ¿verdad? Sí. Mega Ahora Drive que sí, Super recuerdo. Nintendo no. Y eso fue un mata. Bueno, eso se llevó. A ver, no es que perdieran mucho, pero mucha gente tiró por el Mega Drive por eso, porque había sangre. Había mucha O, sangre. creo que Super Nintendo, en vez de ser sangre, era un fluido verde. Me quiere sonar, o sea, pero no era sangre, entonces ya perdía un poco la gracia, ¿no? Sí, es que la gracia estaba en intentar, no intentar ganar, sino intentar meter algún fatality al final de la partida, porque eso era como el sumum Sí. de todo. Mira, ya tengo por aquí la noticia. Para los que estéis pensando en esto, en la web han publicado, en la web mortalkombat.com, han publicado un montón de material gráfico de los últimos 30 años. Tenéis fondos de pantalla, GIF, tenéis un montón de cositas que podéis echarle un ojillo, que está muy bien. Y luego lo que os decía, para los del Mortal Kombat Mobile. Tienen durante toda esta semana un personaje nuevo gratis, Raiden, y además que viene con la voz original de Christopher Lambert, que fue el que lo encarnó en la película de 1995. Así que ya estar atentos y a tope. Pues nada, quien quiera jugar al Scorn de los Fighting Games, aquí tiene Mortal Kombat para rato durante 30 años, casi nada. Y nada, vamos ya con la última noticia, que esta va a ser cortita porque es simplemente que ya sabemos fecha
de Persona 3 y Persona 4, que bueno, ya se anunciaron en el showcase del año pasado, van a salir en Game Pass y ya sabemos cuándo podemos empezar a jugarlos, ¿no, Samu? Si no me falla la memoria, tendremos Persona 3 por tarde y Persona 4 Golden disponibles el próximo 19 de enero de 2023, que parece que está muy lejos, pero quedan apenas 3 meses, ¿vale? Para todos aquellos que estéis despistados, es el mismo día de salida en el Game Pass. O sea que una gozada. Y para los que estén todavía más desconectados, que no lo creo, ya tenemos a la vuelta de la esquina el Persona 5 Royal, que se estrena el 21 de octubre. A 5 Ya días está. nos queda. A la vuelta de la esquina, madre mía. No, no. A ver, como empieces por el 5, yo digo que al 19 de enero llegas y aún no te lo has pasado. O sea No, 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 que. no. Yo no, no los he jugado nunca Yo y he tampoco. estado viendo un poquito el gameplay y su juego engloba todo tipo de mecánicas, de tipos de juego, es un RPG, pero a la vez es un juego de sigilo, pero no sé, o sea, me parece una locura. Y todo muy, muy japo, muy bien ambientado, tiene buena pinta. Pero bueno, como buen RPG y un japonés que es, yo creo que lo que tú dices, como empiezas ahora por Persona 5, llegamos a 2024 y no lo hemos terminado, así que creo que lo mejor es esperar y jugar al 3 y empezar la saga por... ¿Tú crees? ¿Tú vas a empezar por el 3? Yo voy a empezar por el 3, pero no porque quiera esperar, sino porque creo que se nos avecina en una oleada de juegos que no me va a permitir empezar el Persona 5. Entonces, creo que la propia inercia del Game Pass no nos va a permitir jugarlo como queremos. ¿Qué Pero... pasa, Luke? Bienvenido. Pues nada, aquí dejamos las noticias y bueno, decirnos, por ejemplo, en el cuadrito de comentarios, ¿qué os parece esta persona? ¿Por cuál empezaríais? Si es que vais a empezar por alguno, porque hay gente que es muy anti-japonés, esto es nipón puro y duro, y bueno, a lo mejor no le va, pero bueno, a los que les llame la atención, van a empezar por esta persona 5, quieren empezar por el 3, son igual de tontos que yo con el Yakuza de empezar por el primero y acabar hasta el final, dejadlo ahí en los comentarios. Y nada, pues vamos ya con el análisis de la semana, un análisis que nos trae nuestro bueno de Miguel, precisamente desde allí, desde Japón, desde tierras niponas, sobre Grounded. 20 minutazos de vídeo, se ve que el tío se aburría de camino a casa o de camino al curro, no sé dónde iría, así que lo dejamos, sí, es un guiño hasta Japón, lo dejamos por aquí, señor Samu, ponte en mute, por favor, que esto, a ver si lo coloco, esto por aquí, esto por acá, lo subo a tope. cualquier día, Iti acaba convertido en el protagonista de Shenmue 5, esas calles japonesas ahí. No sé cómo lo ha grabado, pero me lo imagino. Venga, dale. Ahora lo verás. Venga, pues el mute y esto aquí. Hola, hola, chavales. ¿Qué tal? Por aquí el bueno de Pity West, reportando desde tierras japonesas en una tarde de sábado. Bueno, vosotros ya será por la noche. Maravillosa, con un tiempo, como veis, un clima excepcional, un mes de octubre que es el otoño, la temporada perfecta para visitar Japón, señores, no, no lo olvidéis, si alguno estáis interesados, olvidáis del verano. El verano es lo más puto asqueroso que os vais a encontrar en este país porque digamos que hace una humedad tremenda, un calor sofocante. Vamos, si quieres venir de turismo, sin duda otoño, la mismo estaremos a unos 25 graditos. Perfecto, por la noche luego baja a 13, 14, también perfecto para dormir arrupado, que es como me gusta a mí dormir, no sé a vosotros, pero bueno, yo soy de ese estilo. Y pues esta semana me paso por aquí por el podcast, además de para saludar, que ya hacía mucho tiempo que no grabábamos por aquí por las calles, como veis, no hay mucha gente, no hay nadie, nos hemos quedado sin NPCs, aún aparecerá yo creo, son las 2 de la tarde, aunque esto es un falso directo, no es un directo original, pero bueno. De la tarde la gente pues estará comiendo, echando la siesta, aunque sean japoneses, somos todos seres humanos y la gente también duerme. Así que nada, pues esta semana, chavales, además como digo de saludar, bueno, viene ahora justo un coche, un NPC de un coche, de un camión. Además de para saludar, quería hablaros de un juego que salió hace ya 2 semanas más o menos. Y bueno, a ver, el puto coche.
También, mira, voy a dejar hoy cositas por aquí. Una vending machine, una, bueno, máquina de refrescos, que también es un clásico aquí. Que tenemos de todo, tenemos matcha, té, café, bueno, un poco de todo, que sé que estas fricas os gustan, sobre todo a Mario. Un poco de té también por aquí, Coca-Cola, también muy clásico. Pero bueno, las cosas de la vida. Y bueno, que me estoy enrollando otra vez. Grounded. Os voy a hablar de Grounded. Un juego eso que salió hace 2 semanas en Game Pass. Lo tenéis. Bueno, sale también en Xbox y en PC también para el que lo quiera comprar. Y es básicamente la versión final del juego lanzado en acceso anticipado en 2020. Justo en la, durante la pandemia, vamos. Que fue durante el showcase de Xbox que hicieron, no sé si fue en julio o agosto. Bueno, en aquel verano. Y por fin, después de 2 años de, pues de pruebas, de meter contenido a cascoporro, también muy guay de escuchar a la comunidad. La comunidad iba diciendo, pues esto nos parece bien, esto nos parece mal, nos gusta esto, nos gustaría que metierais esto. Han ido ahí pues mejorando el juego, añadiendo cositas, y por fin, ya después de, como digo, de 2 años de desarrollo, bueno, un poco más, porque claro, no hacer un acceso anticipado, pues no sé, 3-4 años, ahí sí ya me pilláis. Lanzaron por fin la versión final, como digo, hace 2 semanas más o menos. Y he estado dándole este tiempecito tranquilamente, muy poquito a poquito. Ya había jugado la versión anticipada, que estaba muy bien también. O sea, pues se notaba que todavía era un juego en acceso anticipado, como ya todos sabéis, con sus cosas. Pero bueno, pues tiene sus cosas buenas, malas, regulares. Pero bueno, la verdad que yo me lo pasé muy bien. Y debo decir que con esta versión ya final, que esto ya es un juego como Dios manda, como se podría decir, tenemos aquí un juego espectacular. O sea, podéis leer el análisis que justo lancé hoy, durante la mediodía, hora española. Lo tenéis ahí para verlo y me ha gustado muchísimo. O sea, es un juego en el que si entras de primeras, lo vas a disfrutar a saco. Pero a saco es, vamos, genial. Para hablar un poco más o menos desde el principio, Grounded, como digo, es un juego de supervivencia, muy basado en juegos estilo pues Ark, el Survival Evolved, mientras os voy enseñando cositas por aquí. Hello Kitty. Mi vecino Totoro. Es un juego de supervivencia, como digo, en el que pues como un buen juego de supervivencia tenemos un entorno hostil que va a intentar acabar con nosotros. Ya sea por vía de la alimentación, o sea, es muy importante pues comer, beber, cuidarnos de los depredadores que nos podemos encontrar en este juego, que la particularidad que tiene por supuesto es que encarnamos a una versión en miniatura de un personaje, de un adolescente, que ha sido encogido bueno, por medio de la ciencia, y pues se despierta dentro de un maletín en un jardín pues de cualquier casa americana, con su jardín de pues oh, su backyard, como le llaman en inglés, pues con su fuente, sus, yo que sé, cosas tiradas por el suelo, a su árbol en medio del jardín. Y es un juego que particularmente también una de las cosas, digamos, diferentes que tiene contra otros es que tiene un aspecto de aventura. Gracias a que también tiene un modo historia, que debo decir que es muy bueno, a mí me está gustando mucho. Tiene la historia esta de intentar averiguar, la trama digamos principal del juego es intentar averiguar por qué hemos acabado siendo una persona en miniatura, como digo, es súper pequeña, digamos más pequeña incluso que una hormiga, para que os hagáis la idea, y cómo hemos acabado ahí. ¿Cómo vamos a intentar avanzar en esta historia? Pues descubriendo un poco cosas de la trama, mediante, digamos, no hay otros humanos, no hay NPCs ni nada, somos nosotros nada más. Y pues vamos a ir descubriendo pues con por ejemplo, documentos en ciertos sitios, investigando laboratorios que hay dentro del jardín, donde se supone que esta persona que nos ha encogido pues hacía pruebas, ¿vale? Y digamos que vamos a seguir esa historia. Pues digamos, no a pies a juntillas, porque no hace falta, digamos, es un juego de supervivencia en el que al final tú puedes, digamos, en ese mundo, tú haz lo que quieras en este mundo, o sea, desde puedes montar también tu base, ¿vale? Tenemos los materiales por el desplegados, pues como cualquier tipo de juego de supervivencia, por el escenario, y pues con recetas también que vamos encontrando, pues subiendo nuestro nivel gracias a unas especies de
¿cómo diría? Se llama ciencia bruta, que son unos objetos diseminados por los escenarios, ¿vale? Pues que nos van a dar una especie de, como de conocimiento, y con ese conocimiento, también analizando, por ejemplo, recursos que vamos encontrando, ya sean, yo qué sé, briznas de hierba, tréboles, bichos que acabemos con ellos y cojamos partes de esos bichos, y con esas partes de esos bichos vamos a poder hacer, por ejemplo, armas, armaduras, como digo, infinidad de cosas, ¿vale? Como buen entorno hostil, y encima en medio de un patio trasero de una casa, pues vamos a encontrar también los enemigos, como digo, un aspecto que va a ser sin duda una de las claves del juego, que vamos a encontrar pues desde todo tipo, desde bichos que van a pasar de nosotros, por ejemplo, hormigas rojas, de esas trabajadoras, de las que llevan por las cosas para llevar al hormiguero. Hormigas rojas, tenemos mariquitas también de un tamaño gigante, una mariquita, pues imaginaos, ¿no?, como somos de pequeños. Y luego tenemos otras, que son los más odiados por los jugadores de Grounded, como las arañas lobo, que son arañas gigantes que en cuanto nos vean van a venir a masacrarnos, o sea, vamos a tener que huir como buenamente podamos. ¿Y cómo vamos a intentar, digamos, defendernos de estos bichos? Como digo, creando armaduras, creando armas, que tenemos desde arcos, ballestas, porras, hachas, martillos, que también nos van a servir, por supuesto, para nos van a servir para aparte de defendernos y atacar, también nos van a servir para lo diré, para conseguir recursos, ¿vale? Por ejemplo, con el martillo vamos a poder romper piedras, que esas piedras nos van a valer para pues montar, por ejemplo, en nuestra base algún objeto, algún elemento, ya sea decorativo o para defendernos. Tenemos también el hacha, por ejemplo, eso para cortar plantas, tréboles, briznas de hierba que nos encontramos por aquí. También nos va a servir para construir, vamos a poder construir casi cualquier cosa. Hay una cantidad de recetas, de elementos para poder hacer a nuestro gusto, que eso la verdad es un punto muy, muy, muy positivo del juego. Deja mucha creatividad, digamos, al jugador. Como digo, hay gente que la historia principal, digamos, tenemos la trama principal, pero esa trama principal casi ni la tocan y directamente pues van a su juego, o sea, a su forma de jugar. O sea, disfrutar, digamos, del entorno, que como digo, más que los cuatro personajes que tenemos para elegir, que son cuatro adolescentes, como digo, más que el protagonista ser nosotros, es el jardín sin ninguna duda. O sea, el tamaño del jardín es increíble, la cantidad de detalles que tiene es brutal. Es brutal, sinceramente. O sea, cada parte del jardín, digamos, es un microuniverso distinto en el que vamos a poder encontrar, pues, desde, por ejemplo, la zona de la charca, donde dentro de la charca vamos a tener, por ejemplo, carpas koi, que son muy, muy japonesas, las típicas carpas estas que vemos en los templitos, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, vallas de madera, que en esas vallas de madera es donde anidan las arañas, donde tienen sus telarañas, tienen sus crías también, que, por ejemplo, es gracioso porque una cría de araña, si le atacas, que son más fáciles de acabar, por supuesto, son más de acabar con ellas, si le atacas y la madre está cerca, van a venir a atacarnos. Y como a lo mejor nuestra base esté más o menos en una zona donde hayamos matado a esas arañas pequeñas, van a venir a intentar masacrarnos y acabar con nosotros. Y la verdad que en esos momentos de tensión es cuando el juego, vamos, más se disfruta, aunque parezca una cosa rara, pero es genial, es brutal, es esa parte de la supervivencia, de la emoción, de saber que estamos indefensos ante bichos, que dices tú, es que nosotros que somos humanos de tamaño normal, vemos un bicho y dices, pero esto es insignificante. Pues la verdad que ese sentimiento de terror que pueden crear una araña gigante al venir, o por ejemplo, un mosquito que te ataque, o sea, es súper complicado de acabar con ellos. Bueno, cuando ya tienes más nivel, es verdad que no cuesta tanto, pero al principio es, vamos, una batalla perdida casi con esos bichos. ¿Y qué más? Pues básicamente sería eso. Como digo, las diferentes partes del jardín, que es muy interesante ir explorando poco a poco. Una de las mejores cosas, que los aspectos más positivos que tiene este juego, sin duda, el sentimiento de exploración. Es un juego de supervivencia, pero a mí también me parece que es un juego de aventura, un juego de aventura donde brilla sin ningún lugar de dudas. O sea, vamos a ir por aquí. Bueno, ya sabéis que eso es un poco improvisado,
el camino que me estoy haciendo. Es un juego, como digo, además de ser de supervivencia, tiene un componente de aventura, que eso va a gustar a mucha gente, porque como digo, si hay gente que solo quiere ir a la supervivencia, a hacerte, pues eso, a vivir en ese mundo, por decirlo así, hay otra gente que va a disfrutar el juego siguiendo la aventura, siguiendo lo que es la historia principal, que bueno, pues siendo simple, pero tiene mucho encanto porque digamos que está basado en esos finales de los 80, principios de los 90, pues con sus componentes característicos, las mochilas Spalding de toda la vida, las televisiones, vemos los zumos de, por ejemplo, tirados en el jardín donde vamos a poder beber gracias a ellos. O sea, tiene ese rollo de los 80-90 que va a gustar a mucha gente. Y muy basado, por ejemplo, en la película de Cariño encogido a los niños, eso es un clásico, o sea, no hay más, es ABC. Y como digo, a esa gente que va a gustar a los dos tipos de jugadores, a los que quieran una aventura, pasarlo bien, siguiendo pues eso, la trama principal de lo que es el juego, y directamente a la gente que únicamente quiera jugar de manera creativa, pues eso, a ver qué puedo hacer. Si creo aquí una base o si creo X elemento constructivo. O vamos, es que ya os digo, es un juego que da una libertad al jugador que es genial. Y yo debo decirlo que no soy de juegos de supervivencia, nunca me han hecho mucha gracia. Pero aparte de tener un selector, digamos, para hacerla de dificultad, por así decirlo, pero es más para hacer la dificultad no tan complicado. Por ejemplo, ya sabéis que los juegos de supervivencia hay que llevar a rajatabla muchas cosas, la comida, la bebida. Por ejemplo, los niveles más bajos, digamos de estrés le llaman, es para que no te tengas que preocupar tanto por comer, ¿vale? No te tengas que preocupar tanto por beber. Entonces, eso está muy bien, eso es un componente muy, muy interesante, sobre todo para esa gente que venga desde cero al juego. O sea, desde cero quiero decir que no haya jugado a otros juegos de supervivencia o no sea muy fan de ese estilo de juego, que es muy interesante. Como digo, es ABC, es analizar recursos, utilizar esos recursos para crear herramientas, armas, armaduras, preocuparse por comer, beber, como digo. Comer, pues básicamente tendremos que acabar con bichos, cocinar esos bichos, como digo, nuestro campamento base, que tendremos que construirnos una hoguera, porque si, es muy interesante porque si nos comemos bichos crudos, nuestra vida bajará y además nos envenenaremos, obviamente. No podemos comernos un pulgón sin nacer, ¿vale? Entonces es también muy interesante. Otro punto también muy positivo, bueno, otro punto también muy positivo no, en cuanto a beber, es muy básico. Beber, vamos a beber desde el agua que vamos a encontrar en las briznas de hierba después de una noche, la humedad, por ejemplo, que se ha creado en esas briznas de hierba que se cuelgan por encima. Pues vamos a poder beber eso, vamos a poder meter en nuestra cantimplora también agua, ese agua que está ahí, vamos a también poder coger zumos, zumos, bueno, zumos. Hay zumos, digamos, tirados por el jardín y de esos zumos salen como gotitas, de esas gotitas vamos a poder beber. Entonces, como digo, tenemos que preocuparnos también de eso un poco, también de la vida, por ejemplo, que tenemos que quedar nosotros vendas para que cuando algún bicho nos ataque, pues podamos otra vez recuperarnos esa salud que nos han quitado, ¿vale? Y ya está, básicamente eso es grande. Es un juego que, como digo, me ha gustado mucho. O sea, una vez que entras, es un juego que te enamora. También ese apartado artístico que tiene, que es fenomenal, es increíble. Muy colorido, lleno, como digo, de muchos detalles. Nos encontraremos diseminados por el escenario muchos, digamos, hago un easter egg, por ejemplo. No quiero tampoco spoilear, pero bueno, vamos a encontrar incluso cosas de otros juegos de Microsoft, que eso está muy guay, y también de la época, porque como digo, de esos finales de los 80, principios de los 90. Y ya está, amigos, básicamente es eso, Grounded, lo tenéis en Game Pass, sumamente recomendado. Antes de nada, es que lo tengo todavía por aquí. También quería comentar que es un juego, como digo en el análisis, que se puede jugar en solitario, se puede disfrutar mucho en solitario, yo he jugado básicamente en solitario, pero es verdad que es más complicado que jugar en cooperativo, porque si, por ejemplo, si jugamos en cooperativo, cuando hagamos los ataques a los bichos, por ejemplo, el bicho en el ataque, digamos una araña, por ejemplo, se va a concentrar en un usuario mientras el otro le va a poder atacar más, digamos, seriamente.
Mientras que si estás solo lo vas a pasar muy mal porque además la dificultad cuando estás en solitario es más complicado, es más difícil de acabar con ciertos enemigos. Y por ejemplo, cuando también estás en cooperativo, lo que es construir bases, hacer un poco el chorra, pues claro, no es lo mismo que estando tú solo, que no vas a disfrutar tanto como disfrutarías jugando en cooperativo. Pero bueno, es un elemento pequeño. Yo, como digo, he jugado en solitario básicamente y me lo he pasado genial. O sea, me encanta ir descubriendo nuevas zonas del jardín, saber que, ah, pues con esto puedo construir esto y esto luego me va a servir para hacer X. La verdad que es un juego que te da unas posibilidades enormes. Muy bien, a Obsidian, a ese pequeño grupo de desarrolladores que ha creado el juego, que eso también es de poner en la mesa, que sabemos que Obsidian ahora mismo está metida en muchos desarrollos. Tenemos ahí Pentiment, que también es un juego muy interesante que va a salir dentro de poquito. Tenemos también Abode, el juego es también rollo fantasía medieval que interesa mucho. Y este Obsidian ha sido un juego básicamente que ha sido creado por un estudio, no recuerdo, pero vamos, de 10 personas a lo mejor. La verdad, en un estudio súper pequeño y hay que poner en valor esto que han hecho de hacer un juego sobresaliente, como digo. Como veis en el análisis le he puesto un 9, la verdad es un juego muy a tener en cuenta por cualquier usuario de Xbox. Se lo recomiendo absolutamente a todos, os puede gustar más o menos, podéis entrar más o menos, pero no es un juego que vaya a dejar digamos, no va a dejar, no es indiferente, no te va a dejar indiferente. Es un juego que te puede gustar, no te puede gustar, pero es una experiencia que yo recomiendo 100% a cualquiera. O sea, te gusten más los juegos de supervivencia, ¿no? Por lo menos pruébalo y disfrútalo, porque la aventura, la verdad, en el jardín de Grandez es increíble, es fenomenal. Así que ya está, no voy a hablar, que ya me he enrollado bastante, no voy a hablar mucho más. Así que nada, chavales, que descargad Grandez, descargad Grandez y poco más. Que sigáis con el podcast igual de bien. Yo intentaré volver dentro de mucho a estar en directo, a ver si ya las circunstancias son mejores. Así que nada, con estas vistas de la Japón más pulerina, por así decirlo, más, no estamos aquí en pleno de Tokio ni nada de eso, es más relajada. Me despido de vosotros y nada, que sigáis con el podcast igual de bien que habéis estado hasta ahora, seguramente, como siempre. Y nada más, chavales, saludos desde aquí. Chao, chao. Vale, pues ojo, ojo este hombre. Lo que se enrolla, ¿eh? Ya puedes hablar, ¿eh, Samu? Bueno, Samu hasta se ha pirado. Samu hasta no quiere saber ya nada de mí, ni de Miguel, ni de nada. Se ha pirado directamente. Hola. No se te ve, no. Ponte la cámara, anda. He puesto tan nervioso con el análisis de Miguel que le he dado a colgar. No, todavía, a ver Que si ya carga sé tu para qué. cámara. Ahora. Muy buen análisis de Ahí van a entrar ganas de jugar, Obsidian. tío. No juego todavía a Grounded, ¿te puedes creer, macho? No sé por qué. No juegas porque no quieres jugar solo. Lo mismo que me pasa a mí. Ya. Ese Puede tipo de. ser. Y porque es Yo que sé que como juegue me voy a enganchar. Voy a tener una viciada enorme, tío. Es que no voy a jugar otra cosa. Es que va a ser Bueno, así. nada, es así, es así. Tenemos que hacer algún streaming la semana que viene, miércoles, jueves o viernes, que nos juntamos y. Pero va Una a ser tontería. malo, va a ser malo, eso sí. Pero bueno, mientras jugamos, no jugamos a Scorn, hemos jugado a otras cosas. Bueno, Miguel, un abrazo enorme, un saludo. Y Muchas nada, gracias. cuando quieras, ya cuando cambiemos los horarios y puedas venir al podcast, ya sabes, aquí estás más que invitadísimo para hablar de Grounded, de Scorn, que también lo ha jugado y le ha gustado, como de las mil mierdas que van a salir de aquí a final de año, que tenemos podcast para unas cuantas temporadas más gracias a Gearbox. Y ahora sí que sí, venga, vamos con ese Scorn, ese título tan polémico, porque hay gente que la ha encantado y hay gente que la ha odiado, hay gente que esperaba una cosa y hay gente que esperaba otra. Y bueno, ahí lo tenemos, gracias al Xbox Game Pass, yo creo que lo has dicho tú antes, el 90% de los usuarios lo han jugado y ya podemos tener pues una serie de impresiones. Yo es verdad que no lo he acabado, pero llevaré pues eso, unas 4 o 5 horas, no, 4 no, 3 horas y media por ahí y ya puedo. Tú también creo que también llevas más o menos eso y ya podemos sacar unas valoraciones aproximadas del juego. Para empezar, si Para quieres empezar, empiezo. creo que la gente se esperaba otra cosa de Score.
principalmente porque lleva mucho tiempo en desarrollo, porque es un juego que se ha cancelado, se ha vuelto a poner otra vez fecha y la gente espera otro. Y creo que hay muchísima disparidad de notas, lo que tú dices, hay gente que le ha puesto un 9, gente que le ha puesto un 2, pues yo creo que es por lo que esperas del juego. Entonces, yo, empieza tú, pero creo que no es mal juego, ¿eh? No, yo creo que es un juego súper experimental. Es verdad que uno espera por su apartado artístico tan visceral, tan gore, tan con entrañas por doquier, que sea una mezcla entre survival horror, juego de terror, de ese tipo de concepto. Al ser también un first person shooter, como que induce a que sea un shooter y de shooter, sí, tiene partes de shooter, pero es lo de menos. Al final es un juego de exploración, de resolver puzzles y un poco de empaparte con ese entorno y explorar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ahí en ese mundo, submundo de Scorn. Lo que dice Luke, es un juego para un público muy concreto, no es para todo el Sí. mundo. Y es verdad, ¿eh? Es un juego de nicho porque es un juego de puzzles, básicamente. No es un FPS, es un FP sin el S. Y es que me recuerda a muchos juegos de puzzles que tenemos de ese tipo, como el Myst, por ejemplo. Pero aquí han sabido eliminar todo lo engorroso del Myst. Ese movimiento de cámara tosco, esa ambientación tan pobre, no, no, aquí es una locura. A mí no me gustan para nada este tipo de juegos y me lo voy a acabar porque me tiene enganchado, me tiene enganchadísimo. Es que hay partes donde no hay puzzles, es que te tienes que dedicar a andar metros y metros y metros hasta que llegas al siguiente punto y es como, ¿y qué hay por aquí que lo quiero tocar todo? A ver si hay algo que funcione, no, por aquí tampoco. Yo es la sensación que tengo. Yo soy un loco de los juegos. Me gusta siempre saber por dónde voy, ¿no? O sea, el camino que llevo. Si voy a la izquierda, sé que ¿Y luego si te tengo has que ir a de... la derecha, ¿no? ¿Y si te has dejado alguno atrás para luego Claro. explorar esa Pero es rama? que en Score es imposible. Hay un momento en el que ya es que te pierdes. Dices, bueno, y ahora tiro por aquí por tirar por algún lado. Toco esta palanca por tocar y a ver qué es lo que sucede. Ya me enteraré de qué va la vaina, ¿no? Es brutal, brutal. No, voy a hacer un spoiler, pero no tiene, no significa nada. El momento en que tiras de palanca y los túneles se juntan y hacen Sí. una pasarela, o sea, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Se me ponen los Dices, pelos de... ¿dónde voy? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Yo tiro por aquí a ver qué me encuentro y que sea lo que Dios quiera. Ya me empaparé de qué va la vaina esta. Sí, sé qué parte dices, pero joder. Es así, tal cual. A mí me está gustando mucho. Yo creo que como si lo valoras como lo que quería hacer Edbert Software estos, que era un juego de puzzle, me parece que es una maravilla. Me parece que es una maravilla que coge a los Myst y juegos de este tipo que hay y les enseña el camino a seguir y cómo tienen que ser este tipo de juegos por ambientación, por sencillez y dificultad de los puzzles, que lo va combinando y por el diseño artístico que tiene y la ambientación. Para decir, es un juego que no tiene música. He visto a gente quejarse de la música, pero es que no es necesaria. Es que tienes unas vibraciones a lo largo del camino y el suelo vibra cuando estás cerca de algo. No, o sea, una locura de juego. O sea, para mí de los mejores juegos de puzzles, quitando el Zelda, obvio, que es mucho más que un juego de puzzles, pero increíble, increíble. Yo creo que si no lo has probado, hay que darle caña. Yo tengo un par de puntos negativos. Uno es precisamente el apartado visual, no por nada, sino porque al final es verdad que llega un momento para mí que muchos escenarios se parecen demasiado. No las zonas así tochas, donde está el puzzle en sí, pero muchos caminos, muchos recovecos que no me acaba de gustar porque no veo que avance hacia otra zona distinta. Siempre es como el mismo tipo de pared, por así decirlo, ¿no? Mismo tipo de textura. Sí, Sí, es una es cosa que a mí cierto. no me va. Es cierto que en los temas pasilleros son como muy parecidos, pero luego, porque se han dejado ahí en los espacios abiertos, es muy bonito y hay mucha variedad. Pero es Sí. verdad que los espacios cerrados, como que han querido llevar una misma tónica y te despista muchísimo. Parece que no avanza, es cierto, eso es cierto. Y luego el tema polémico, o el más polémico para mí que ha habido, sobre todo por redes sociales, lo he estado viviendo estos días, es el tema shooter o el tema de manejar un arma. A ver, aquí hay dos puntos de vista. Están los que dicen que los armas que se manejan mal, y es verdad, sobre todo el primer martillo percutor este que estamos viendo ahora precisamente en pantalla, no es que sea el arma más manejera del mundo, ni mucho menos.
Es un engorro que te cagas. Y luego está la gente que dice que, bueno, es que no es un shooter, que lo que hay que hacer es huir de los enemigos. Yo me posiciono en la primera. En el primer grupo de usuarios, los que dicen que las armas son una mierda. Porque es verdad que puedes huir de los enemigos en según qué situaciones. No siempre puedes huir de los enemigos. Hay momentos donde sí que tienes que, pues, enfrentarte a ellos. Y es que el primer arma, ese martillo, o sea, ellos te atacan desde lejos, tú desde cerca con ese martillo percutor que a veces se te olvida recargar. Bueno, recargar, es que tienes que esperar a que se recargue, no le das, tienes que echar para atrás, jugar al pilla-pilla, al escondite con los enemigos. A mí no me va. También el segundo arma, que es una pistola, como tengas que recargar y esté recargando y venga un enemigo, es que tienes que esperar a que haga la animación de recargar bala por bala. Es decir, una serie de aspectos que a mí no me acaban de convencer. Lo dicho, no hay que matar a todo el mundo, no es necesario, puedes hacerlo, tampoco pasa nada. Pero creo que según qué armas podrían haberse mejorado un poquitín. Todavía no he llegado a esa parte, de la parte más shooter. Ya cuando llegue por ahí te contaré. Pero sí es verdad que el martillo percutor este era como. Eso sí la tengo. Es como, hostia, ¿por qué no dispara ahora? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? Me están aquí escupiendo y no consigo disparar. Y sí es verdad que todo este tipo de juegos, a la hora del el movimiento de cámara y el. Es que no tienen lo que muchos juegos suelen usar, el aimbot este. Que apuntas a una Ya. zona del bicho y te ayuda a focalizarlo. No tiene nada de eso. Entonces es una experiencia horrible, horrible. Pero sí es verdad que pilla. Muchas veces hay que matarlo. Por ver los vídeos, te pillan en un pasillo y tienes que matar al bicho. O sea, Sí, no hay no puedes otra. desaparecer. No puedes desaparecer. Pero ¿qué es eso? A lo mejor el bicho dura cuatro hostias del martillo percutor. Pues tú le puedes dar dos, pero que luego tarda, yo qué sé, 5 segundos en recargar. Esos 5 segundos, estás vendido. Tienes que salir por patas de ahí, girar una esquina, porque si no, como que te escupe un ácido que te mata. O sea, es un poco el pilla-pilla, tío. Y yo luego ya volver a él cuando tienes el arma recargado y rematarlo. Como queda feo, queda raro. Un Queda poco raro. raro. Pero bueno, obviando eso, yo creo que no es un juego de 10, tampoco es un juego de 2. No, no, ni mucho menos. Creo que es un juego que hay que probar y hay que darle una vuelta, porque es algo muy interesante. Y son el tipo de juegos que no probaríamos si no llegaran a Game Pass. Pues pasarían sin pena ni gloria por aquí, se olvidarían en un cajón y dentro de 10 años alguien diría, hostia, qué joya hay aquí. Pero bueno, aprovechalo que lo tenéis en Game Pass, darle bien y ánimo. Uy, Al se menos me jugarlo, ya que lo tienes en Game Pass, y vivir personalmente esa experiencia, porque lo que has dicho tú, Samu, es una experiencia, no es ni un juego en sí, evidentemente lo es, pero es vivir esos entornos, esa incógnita de por qué estamos ahí, qué tenemos que hacer, todo el tema del ambiente, que por cierto no es un juego de miedo, ¿vale? Los que lo veáis con pinta así de sustos y tal, olvidaros, que no da miedo, ¿vale? Con mucho asco, según qué situaciones, pero ya está. algo de tensión por no saber lo que vas a encontrar, pero Sí, no es. pero No. yo miedo, no. No, tensión, Sí, es tensión. A ver qué me aparece ahora, a ver dónde viene el bicho ahora. Pero no es un Resident Evil en ese plan. entonces jugarlo y valorar. Sí. A mí me parece que han hecho un muy buen trabajo. Es verdad que lo han retrasado un par de veces el lanzamiento y podíamos esperar otra cosa, pero me mola, me molaba muchísimo la exploración que tiene. Tiene. Las puzzles son sencillitos, salvo el primero. Cuidado, no, no, no. No, recoge cable, recoge cable, Recoge, Samu. vale. Recoge. Hostia, los demás me están pareciendo muy sencillos, ¿eh? Ya les he cogido la mecánica. Un punto importante es que para resolver el puzzle tienes que observar todo el entorno. Entonces, cuando ya le pillas ese truquillo de. Por ahí viene un carril, por ahí arriba viene un riel, por aquí viene algo. Vamos a buscar que algo habrá. Ya te ubicas un poquito más. Es Pero que vamos, que. Dime. justo en el streaming de ayer estuve como 15 minutos con una mierda de puzzle. Es que no quiero decir nada, pero vamos, es iluminar unas bolitas que hay por ahí. No sé qué, tú no has llegado todavía, creo, ¿eh? Las tres bolitas que luego explotan y te absorbe. No, 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 no. Otra cosa, no, tú no has llegado todavía. Ahora. Que no veas, que no veas.
En fin, tiene su complejidad el tema. Sí, son muy ambiguos, pero bueno, probarlo, probarlo y sacar vuestras propias conclusiones. Además, está en Game Pass, viene en el pack y lo tengo disponible. Y además, es un juego cortito. Creo que la gente lo está terminando en 6, 8 horas. Tampoco tiene muchos logros raros, que nos viene muy bien. Pues nada, ahí lo tenéis para todos los amantes del género. Y vamos ya sí que sí. A ver, ¿qué estás poniendo, Luke? Los puzzles quizás no sean muy difíciles, pero como te hayas dejado algo atrás, te puedes volver loco. Sí, como Sí. se te olvide ir a una puerta porque no la veas y pases de largo, pff, ponte luego a rebuscar zona por zona, pasillo por pasillo, a ver qué se te ha olvidado. Sí, porque ahí es como si te olvide pisar algo y que te den algo que te tenían que dar y no te lo den. Ya eres hombre muerto. Estás perdido. Así que, Luke, ¿tú piensas que los puzzles no son muy difíciles? Vaya, vaya, Bueno. tenemos un superdotado por aquí. Sí, otro recoge cable Luke, si no lo has terminado, que es Mario, nos pone en nuestro sitio. Bueno, a mí es que me pareció muy difícil. Uno de, ya digo, unas bolitas que tienes que como bloquear con unas palancas para poder activarlas y luego bloquear las otras. Una cosa muy rara. No sé, a mí al menos. Ya No, no, llegarás, Samu, ya me dirás. vamos a ser honestos. El que tuvo que pedir ayuda en el grupo de los redactores fui yo para el primer puzzle, porque no lo sabía sacar. Pues chicos, que estoy aquí atascado en el primer ¿Qué puzzle. pasa? ¿Qué pasa aquí? No lo pillo, pero lo pillo. Pero sí es verdad que a partir de ese un poquito más fácil. Pero bueno, supongo que se complicará. Pues nada, dicho lo cual, ahora sí que sí, vamos a los lanzamientos que, ojito, que vienen muchas curvas, como siempre. Luego que si no tenemos juegos. A ver, pum, lo tengo por aquí, como siempre, permitidme poner mi super lápiz de la muerte de color verde. Empezamos del 17 al 23 de octubre. Apuntar, coger lápiz y papel, que esto va para rato. El 18 empezamos con Dems Fighting Hearts, un juego de lucha, un fighting game, pero con ponis, unicornios, todo tipo de animales equinos, cabras también hay por ahí. En fin, un espectáculo que además tiene una pinta. Yo voy a ponerlo como un recomendado porque tiene una pinta espectacular, ¿eh? Se ve muy bonito. Lo está analizando precisamente Albert, así que ya escucharemos sus impresiones. Y de verdad que. A quien le gusten los fighting Comiantes y games. cuadrúpedos Sí, sí, haciendo sí, sí, sí. ayukens. Además viene pues, de los creadores de My Little Pony, que parece una cutrez. Pero bueno, tiene un estilo artístico que queda muy bien aquí. De verdad que queda muy bien. También el 18, pues si no es el más importante de las semanas del mes, o si no del año, es A Plague Tale Requiem, que sale en Game Pass. Recomendadísimo. Las aventuras de Hugo y Amicia siguen en esta segunda parte. Proseguimos con Cobox Pitch, un juego musical de seguir el ritmo. Lo único que esta vez lo sigues a base de batear pelotas De de béisbol, béisbol. sí. El 18 acabamos este día con Ghostbuster Spirit Unleashed, juego de los cazafantasmas, asimétrico, cuatro cazafantasmas contra lo diré, un fantasma. Y a ver quién puede antes. A mí no me va. Pero A ahí mí está. tampoco, pero bueno, para los fans de la saga, pues Sí. perfecto. La ambientación, la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Por ahí sí que Sí. puede ganar a la gente. Cambiamos de día 19, Neumo Cápsula. Estas son las capsulitas del Mercadona que meten en los tubos y suben para arriba. Pues de ese palo, pues haciendo puzzles. Que oye. Venga, le voy a poner una flechita corta porque me ha parecido una idea original y artísticamente me parece chulo. Sí, tiene originalidad Sí, 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 por sí. todos lados. Habrá que verlo. El 19 también tenemos The Last Hero of Nostalgaia. A mí esto me parece un Souls-like, pero un poco más pocho. No me va. Cambiamos. Sí, a medio camino entre un Monkey Island y un, no sé, una cosa muy rara. A mí no me va. Sí que tiene elementos así como más frikis, porque se mete a saber en qué mundos, pero no, no. Cambiamos de día, el día 20, Gas Station Simulator. Si hablamos la semana pasada del Bunker Simulator, pues ahora vamos a manejar una gasolinera. Station, su propio nombre lo indica, a repostar. En fin. Está barato. Otro que está barato es el siguiente, que es Tempus Level Escape. Escape. Otro de puzzles y no, Sí, curiosidades así. vamos hablando de Myst, es muy rollo de Myst, de que estamos en una isla, solos, hay que resolver el misterio, qué es lo que pasa ahí. Y bueno,
Pues interesante, voy a poner una flechita corta. Además, lo lleva nuestra buena gente, los amigos de Handus of Games. Así que flechita pequeña. El 20, este sí que tiene una pinta muy mala. Es Park Story. Sí, es de estos juegos que vienen así, rollo 8 bits, que intentan. Tipo Diablo desde arriba, intentar sobrevivir en un parque Juego contra de monstruos. rol. A mí no me va. El 20, este puede ser interesante, además sale en Game Pass, es Phantom Abyss, esta noticia en la web. Le voy a poner una flechita, hombre, que está en Game Pass, hay que probarlo. Que somos unos saqueadores de tumbas y tenemos que, pues, llegar hasta el tesoro, pues, evitando todos los peligros, los pinchos, los saltos, las trampas que han puesto, ¿no? Y bueno, la gracia es que puedes ver el fantasma de otros jugadores y así te das una idea de cuál es el camino bueno, cuál es el camino malo. Sí, es Me como parece curioso. asimétrico, pero asíncrono, como pone por ahí, Sí, ¿no? Es sí. como ves la partida de otro jugador online que ya ha muerto. Sí, 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 sí. Bueno, Curioso, es curioso. interesante, sí. Proseguimos el 20 con Inertial Drift, un juego pues de carreras donde pues, la gracia está en hacer los derrapes. Además, creo que este se maneja, por lo visto en el tráiler, con los dos sticks. No sé si con uno giraremos y con otro haremos como el derrape, una La cosa inercia, rara. no Sí, sé. una cosa Algo como rara. la inercia del vehículo, no sé, algo, Sí. sí. El 20, Warhammer 40.000 Shooters Blood and Thief. Ojito con este. Desde que lo vi la primera vez hace ya tiempo, le tengo echado el ojo. Una especie como de Metal Slug, por decirlo de una manera así simplificada, pero de Warhammer. O sea, tiros, acción, cooperativo y explosiones por a doquier. O sea, no es el típico juego de rol al que nos tienen acostumbrados esta gente, sino que es algo completamente diferente. Un FPS con mucha acción, con mucho movimiento, tiene buena pinta. Sí. Del que ya no me acuerdo, así necesito un cable, es con el siguiente, Second Extinction. También ¿Cómo no sale te el vas a día 20. acordar? Tuvimos una Uy, es verdad, preview en Game Pass, ¿te sí. Buah, acuerdas? sí, lo jugué y todo. Sí, Los vale, el de dinosaurios dinosaurios. ahí. Por eso me extraña que no esté marcado como Game Pass. Yo creo que igual en la segunda tanda de juegos de Game Pass viene marcadito. Hay que estar Pues atentos. sí, se ve que ya sale del Game Preview y aparece el juego ya versión 1.0, que a mí particularmente no me hizo mucha gracia en su día. Dudo que me la haga ahora, pero bueno, gente ahí de todo, para todos los gustos y para todos los colores. Seguimos el 20, Batora Lost Heaven. Este es otro rollo Diablo, si no me falla la memoria. RPG totalmente de Sí. ese palo, sí. Parece que los hacen como churros en serie. El siguiente, cambiamos de día. Ya el último, el 21. Tenemos el GOTY, pero al contrario, por detrás. Festival Mundial JoJo Siwa. Yo creo que este es un endless run, de esto que no tienes ni que correr y simplemente tienes que saltar y coger moneditas y tal. JoJo Siwa, esta debe ser una pava conocida en algún lado. Y te clavan por esta mierda 40 pavos. Joder, joder, Investígame quién una es buena, JoJo sí. Siwa. Joelle Joan Siwa, una bailarina, cantante y actriz estadounidense, por Puf. aparecer en Dance Moms. Pues un Era un juego programa. súper cutre, tío. Puf, no, no, de Pues los GOTY por detrás. sí, Pero seguimos. madre. A ver, cuidado aquí. Cuidado, cuidado, que vienen dos que me los van a dar que hablar. El primero. Sí, primero Gotham Knights. Ya sabéis cuál es. Sí. Esto me lo quiero reservar para mi minuto de oro. Vale. Una cosa, que yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros. Sí. Y el 21 también. Ah, perdón. Le ponemos una flechita. Yo creo que Sí, es sí, sí. merecedora. Y el 21 también, Persona 5 Royal, este otra señora. Ay, no he puesto que sale en Game Pass, perdonad, chicos. Bueno, ya lo sabéis, sale en Game Pass. El 21, ojo, a mí me gustó mucho el Tales from the Borderlands y ahora sale New Tales from the Borderlands. Este juego conversacional, pues, Más me. narrativo. Sí, pues de Telltale Games, que ahora no lo hacen ellos, pero bueno, de ese palo, pues como los Walking. Como. Sí, Walking Dead. Borderlands, sí. Ambientado en el universo Borderlands, mucho más Sí. de hablar, narrativo y tiene buena pinta. A mí me gustó mucho el primero, de los mejores de este palo. Y el último, esta gente siempre hace sus mierdas y Tope. para variar y para no Tope. variar. Aery Last Day of Earth, que esto se basa en la A ver teoría si sé de de. qué va. A ver si sé de qué va. Tienes un pájaro y vas cogiendo cosas en un escenario, ¿no? ¿Sí? Madre mía, Dios. ¿Pero en qué se basa este juego? A ver. Bueno, el último fue los de los vikingos. Este no tengo ni idea. El último día de Este la va Tierra. en la teoría de las cuerdas.
¿Sabes cuál es? Sí. Sí, pues yo no. La teoría de las cuerdas. Que, bueno, no, aquí no vamos a hacer un No, no, simposio. no, no, no. Hay de podcast por ahí interesantes sobre. Pero se basa en eso. ¿Qué significa? Ni puta idea. Si os mola el tema, pues sabéis, ya sabéis que Every Last Day of Earth se basa en la teoría de las cuerdas. Y nada, una cuerda marcaba yo con estos juegos, macho. En Ari, fin, Ari. a tope. Nada, quito esto por aquí, quito esto por Bueno, acá. vamos con los comentarios. Correcto. Vale, pues ¿Qué vamos nos con los tienes por ahí comentarios. guardado? A ver. ¿Por qué dónde empezamos? Venga, vamos a empezar por los de YouTube, que tenemos al amigo Canon 2004, que nos dice: hola, sobre los remakes, pues tenéis razón, no se entienden bien lo de cobrar 70 euros por el nuevo Dead Space, y más cuando los antiguos se juegan perfectamente gracias al FPBus. Pues sí. Y si yo me jugué los 3 Dead Space el año pasado, encantado. Y si este remake de Dead Space a 30 euros estaría muy bien. O uno de Alice, que es otro juego que se juega perfectamente actualmente, pero molaría con gráficos actualizados. Este no sé cuál es el Alice, el que nos dice Alice Canon. Madness Returns. Voy más allá y aparte de este que es un juegazo, joder, pues un remake del primer Alice sería la hostia, porque es verdad que ese, el primero se juega muy mal, es muy cutre ya a nivel jugable, es un cutrongo, Le doy pero hacer igual. un remake de los dos estaría muy bien. Continúa Canon y nos dice que un remake que le molaría sería del tipo que dice Mario: unir los tres Fallout y sacarlos remasterizados con gráficos nuevos, mejores interfaz. Dice que al ser tres juegos los metes en un solo paquete de 60 y que le vale. O sea, que bien. Y luego nos busca otro comentario al hilo de de lo que le preguntaste. Y dice: por cierto, Mario, el Cult of the Lamb fue rango, muy entretenido y es de los que cuesta desenganchar. Me lo acabo de terminar en 16 horas. Qué El rico. combate muy sencillo aunque divertido y la gestión de la secta muy cachonda con las doctrinas, los rituales, limpiando cacas. Y sabrá que termino este juego y el Deathloop, me voy a esperar el viernes para el score. Pues nada, Tengo Canon, en 5 minutos, déjanos. Samu. Desglosa, desglosa el Sí. podcast. Te dejo aquí Al hilo. con los mandos. Vale, pues Canon, déjanos tus comentarios sobre el score, qué te ha parecido y tal. Ya has escuchado lo que pensamos Mario y yo. Yo creo que ya te lo tienes que haber acabado. Y nada. Esperamos más comentarios. Y en iVoox tenemos a Adri el Capi, que nos ha vuelto a dejar un testamento. Dice: buenas a todos. Espero que os haya ido bien la semana. Primero de todo, quiero agradecer las bonitas palabras que tuvo Albert en el comentario anterior. No sé si fue en serio, pero te cojo la palabra para más adelante, que ando bastante liado últimamente. Pues iba en serio, Adri el Capi. Si te gusta esto de redactar y escribir, que veo que se te da bien por los testamentos que nos dejas aquí, anímate y lo vemos. Dice: en lo referente al podcast anterior, con el tema del Need for Speed, obviamente para mí el mejor fue el Ungrade 2. Pues sí, los Ungrade estaban chulos, estaban chulos, tenían muchísimas opciones de personalización, lo de ir ascendiendo en el rango para enfrentarte, hostia, sí. Continúo, dice: pero si no contamos este, quiero reivindicar el Most Wanted de 2005. Ir escalando en la Blacklist. Vale, estoy confundido. Es en el Most Wanted, el de la escalada. Ese es el que me molaba a mí. Coincido contigo. El de escalar en la Blacklist era muy, muy bueno. Pues eso, reivindicar el Most Wanted de 2005, que era ir escalando la Blacklist hasta llegar al primero, que era Razor. Si no me equivoco, sí, creo que era Razor. Fue una experiencia maravillosa. En fin, a ver si este un boom. Como sale al menos el apartado artístico de los personajes, está bastante curiosete. Pues sí, a ver si Lumbón este tiene buena historia o le da una vueltita de tuerca al apartado de jugabilidad. Porque si no, la verdad que llevamos tantas sagas y tantas ediciones de Need for Speed que al final, cuando entras al juego te muestras un poquito reticente a decir: a ver qué me voy a encontrar que no haya visto ya. Pero bueno. Esperemos que además de darle un toque a nivel gráfico, le hayan dado también una vuelta a nivel de jugabilidad. Continuamos con Adri, que tiene aquí el megatestamento. Estamos leyendo los dos comentarios de iVoox. Adri el Capi sigue y nos dice: a ver, fuera. Bueno, sobre lo del remake. Yo de primeras no me he gastado 80 euros ni en remakes ni tampoco en ediciones estándar. Dice: no quiero apoyar esta clase de modalidad, pero me encantaría un remake de Jak and Dexter. Muy bien, muy bien. Magníficos juegos que en su momento de la PS2, que recuerdo. Pues sí. Y en Xbox tenemos el Conker, que no está mal, pero un Banjo-Kazooie, la verdad me encantaría.
Eso sí, con un precio razonable. Y dice que por su parte ya estaría un placer comentar un podcast más. Nos leemos y nos escuchamos en el siguiente. Por partes, Banjo, Kazooie, Mario, que sé que te gusta. ¿Qué te parece? Me gusta medias, no creas, ¿eh? ¿No? Buf, es que son juegos que tardan tanto en arrancar, te hablan tanto al principio y tal, que empieza con ese idioma que tienen, que hasta que empiezas a jugar en serio, buf, me hartan, tío, me desesperan. Sí, eres de los impacientes. Sí, a mí dame un Mario que te hablan 5 minutos y luego ya puedes hacer el chorra por donde sea, ¿no? Cualquier Mario en 3D de estos últimos. Pero es verdad que, uff, los Banjos. No, me he pasado. El primer Banjo sí que me lo pasé. El segundo ya nada. Y el de Baches y Cachivaches se llamaba. Sí, algo así era, sí. Ese lo jugué poco, la verdad. Y el Jak and Dexter, que también lo comenta Adri. No, pero es verdad que, joder, estaría bien. Por ejemplo, el Ratchet and Clank. Este que hicieron un remake, remaster, hace tiempo ya. Estaba muy bien. Entonces, que tocaran ese tipo de juegos. Esperemos mucho. Yo lo he estado pensando Y cuando los y. toquen, que los toquen bien, que no hagan. Me sabe mal decirlo, pero salió para hace poco el Voodoo Beans, que fue un juego de Xbox original, que salió pues hace un par de años, a lo mejor una versión retocada. Es que no quiero decir ni remasterizada, porque simplemente subían los frames, pero se seguía viendo un poco feote. Es como, joder, ya que te pones, ponte. Claro, No ya elimines que te. cuatro tontunas y le metas en vez de 30, 60 frames por segundo. Que en algunos juegos, ojo con esto. Bueno, luego hablaremos. Pero en algunos juegos no le sienta bien que vaya a 60 frames por segundo. No, porque si no tocas el tema jugabilidad y de movimiento y de. Al final queda muy raro, muy Sí, extraño, sí. poco natural. Yo pensando ahora sí, me gustaría un remake del Soul Reaper, este de PlayStation. Está muy chula esa saga. O sea, quedó ahí en el abandono, ¿eh? Y nunca se supo de ella. Vale, continuamos con los comentarios. RM en Evox. No sé quién es RM. Vamos a ver. RM. Hola, crack. Ronald McDonald para ti. Sí, en catalán. Nos escribe en catalán. Hostia, Albert, nos has dejado ahora aquí con el catalán. Vamos a intentarlo. Lo voy a leer en catalán. Hola, crack. Espero que la semana allí anés bé y hagueu muchas mol. Escorte una ambientación genial, mol alguien, sin indicación, ayudades, sense, acción y mol recomendable. Salutations, amigos. Pues sí, RM. Hola, cracks. Espero que la semana haya ido bien y habéis jugado un montón. Escorte una ambientación genial, muy a lo alien, sin indicaciones, sin ayudas, sin acción, muy recomendable. Sí, eso no lo hemos dicho del score, ¿verdad? Que te sueltan ahí Apáñatelas. sin hub prácticamente del juego. Nada. Y. Salud y suerte. Y luego nos deja otro comentario del amigo RM que dice: por ser un Jogan Ben con protagonista, es Senson After Fall. Sí, plataformas, un apartado artístico muy bonito. Pero una desembolapadura francesa, per 3 euros y al poder probar. Vale, aquí nos habla el amigo RM que está jugando a un juego que se llama Season Terol, que es de un zorro. En plataformas con un diseño artístico muy bonito de una empresa francesa y que por 3 eurillos lo tenéis. Ese además tiene un apartado sonoro muy, muy chulo. Está hecho por violines, alguna orquesta así, además importante, ¿eh? No es una tontería que ha hecho ahí un pavo en su casa, no, no. Tiene atrás un Pues backtracking musical muy bueno. me lo voy a pillar aquí mismo dentro del podcast. Lo voy a pillar por 3 eurillos. Hay que probar cositas así. Sí, Recomendaciones, está muy bien. agradece muchísimo y poco más. Estos son los comentarios. Dejarnos más para la semana que viene. ¿Qué os ha parecido Score? Si lo habéis terminado. Si sois unos superdotados con los puzzles. O sois como yo, que tengo que pedir ayuda en todos los grupos. Y poquito más. Pues sí, pues nada, señor Samu, tu primer encuentro cara a cara, no sé cómo lo ¿Sabéis? has vivido. Pues muy bien, muy bien. No he notado ni que me he quedado solo. Como tenía el testamento de Adri el Capi ahí para rellenar. Bastante, Tan a gusto. bastante, tan a gusto. De verdad que no hemos estado solos como tal, ha estado también aquí el señor Pity West, llenando Sí. 20 minutazos de podcast, pero bueno. Sí, eso ayuda bastante. Y a Luca ahí, muchas gracias por acompañarnos en directo también. Que le tenemos con los horarios un poco perdidos. Pues nada, Samu, lo dicho, un placer y a ver qué nos tienes deparado para tu minutito de oro. Bueno, mi minutito de oro no lo he preparado. No he pensado ni de qué iba a hablar. La verdad que estoy un poco así
en Bavia. Básicamente que sigo esperando el... Bueno, te voy a quitar el tema, porque sé que vas a hablar de ello, del ¿Qué Gotham perro Knight eres? y ¿Qué los perro 30 eres? FPS. El Gotham Knight y los 30 FPS. Cuidado, Gotham Knight y A Takes Play Requiem. No, pero ese tiene truco. Ese tiene truco ¿Ah, porque sí? se va a Ah. ir, ese va a ir a 40 o 50 con parche de día No sé qué 1. será mejor, ¿eh? Ah, ya lo sé, pero bueno, vamos a ubicar Bueno, a los sí. compañeros. Vale. Corren por ahí ríos de tinta, sangre y cuchillos voladores porque Gotham Knights, el jueguito, al parecer no, se ha confirmado, va a 30 FPS con unas resoluciones y unos modos gráficos muy chulos, pero a 30 FPS. Y a mí, hostia, no me convence, ¿eh? No me convence porque yo he venido a la serie X a jugar a 60, pero va a ser duro, ¿eh? Va a ser muy duro. Yo no lo veo. Yo necesito en estos juegos un modo de rendimiento. Me da igual que me lo dejes, me baje la resolución bastante, me aguanto. Pero creo que ya me he acostumbrado y soy del club de los 60 FPS. Si lo peor de todo es que es un juego que ha sacrificado su versión de consolas antiguas, es decir, de Xbox One y PS4, por fidelizar, por dar todo el potencial con la nueva generación, con Xbox Series XS, PS5, y al final estamos en las mismas. Tampoco hemos visto un salto gráfico o un rendimiento a 60 frames por No. segundo, como joder, que tampoco es un juego tan exigente, creo yo, No, de como para que no lo hecho, tenga. si os metéis en redes sociales, hay muchísimas comparativas con el Batman Arkham, el primerito de Xbox One. Y sí es verdad que a nivel de resolución hay un salto, pero a nivel de detalle y de elaboración de escenarios, hostia, el Batman Arkham, señor juego. El, bueno, da igual, el Asylum, el City, los dos son buenos, ¿eh? El Asylum, el Asylum. El Asylum es el que están comparando porque es el. Y se ve genial, que se ve genial. Sí, es verdad que va 1080, 900p, lo que sea, pero hostia, es que se ve genial. Bueno, eso y el A Plague Tale era el otro temita también que te lo iba a robar. Te lo iba a robar para el minuto de oro porque empieza a correr rumor de que va a ir a 30 FPS, pero ha salido al paso a Sobo y ha dicho que el día 1 tendrá el parche día 1 para desbloquear. Que no va a llegar a 60, pero que va a ir así, así. De todas formas, yo me lo imaginaba cuando he visto que las reviews de PC estaban pidiendo una 3070 Ti para jugar en Ultra. Con lo cual, un juego bastante exigente. Pero bueno. Y nada, eso. Que día 16. ¿Nos quedan cuántos días para la Plague Tale? 2 días, si no me fallan las Nada, cuentas. tienes 2 días para pasarte Scorn. Ahí lo tienes, Me acuerdo báilalo. cuando digo, sí, ya me la dejaba. Score y Deadloop. Pero bueno. Y nada, la semana que viene nos vemos por aquí, chavales. Mario, tu minutito de oro, venga. Nah, básicamente eso, me has quitado, cabronazo. Pero hablar un poco de eso, de la resolución. Es verdad que una vez. Yo entiendo que la gente esté cabreada, yo el primero, en la Plague Tale me daría un poco más igual que fueran a 30, porque bueno, no es un juego tan frenético como puede ser el Le Arkham gustan. Knight o otro cualquiera, ¿no? Pero bueno, creo que al final es un poco una ira temporal. Es decir, cuando empecemos a jugar a estos juegos, nos vamos a acostumbrar y ya está. Hay gente que prefiere jugar, los hay, lo he visto en Twitter, gente que prefiere jugar con ray tracing a 30 frames por segundo que a 60 frames por segundo, aunque se vea un poco peor. Los hay, sí. No me mires así, los hay. Entonces, bueno, al final yo creo que te acostumbras un poco a eso y ya está. Pero es un poco desilusionante el ver cómo no llegan a unos estándares que yo creo que ya tendrían que estar más que fijados. En fin, no sé si en un futuro van a poder hacer algún tipo de actualización, parche, mejora para llegar a los 60. Mientras tanto, bueno, pues nos joderemos, bailaremos y lo jugaremos así y ya está, que tampoco pasa nada. No va a 20. Gente está un poquito decepcionada lo que tú dices, porque es un juego que ha sacrificado las versiones old gen para centrarse en nueva generación y aún así no llega a lo que se esperaba. Pero también se empieza a escuchar que a medida que nos centremos en juegos de nueva generación, que nos tendremos que acostumbrar a los 30 FPS porque las consolas no dan para mucho más. Y esto sería un palo, un sonoro palo. Pues sí, a ver al final en qué queda todo. Como dice Luke, que le pregunten a Playground cómo ha hecho el Forza a 4K 60 frames por segundo. Es que eso es. Mundo abierto y
A 300 por hora, cambiando de escenario, sin cargas y nada. Y online, ¿eh? Me dice, Con amigos. los que prefieren los 30 frames por segundo deben ser del grupo de los terraplanistas. Amén. Yo no es por meterme con lo de los 30 FPistas, pero a mí me cuesta un rato adaptarme a un juego a 30 FPS. Al principio lo noto muy tosco, con muchos saltos. Pero bueno, también hay que decir que Playground, y lo decíamos en el podcast pasado, y Asobo son los dos que mantienen más controlada la arquitectura de las series, tanto la S como la X, y hacen auténticas locuras a nivel gráfico. Pues nada, ya la próxima semana supongo que todos habremos jugado a Plague Tale y podremos un poco ver si esto es tan grave como lo pintan o como se hace ver en redes sociales o al final se queda en una mera anécdota. Lo veremos y lo debatiremos Veremos. aquí, por supuesto. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Espero os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Jugad mucho, disfrutad de los videojuegos, descansad, no os pongáis malos como yo, tomar vitamina C. Y nos vemos el próximo sábado o domingo aquí en el podcast de Comunidad de Xbox. A Chao, cuidarse hasta la semana que chao. viene. Chao. ¿Tú tomas complejos vitamínicos, amo? Yo tengo que tomar de todo, tío. ¿Tan mayor estás? Soy el típico abuelete que, como si tome un antibiótico, me sale un hongo aquí de repente de las defensas bajas y cosas así. Lo noto. Sí. Yo soy de los de probióticos y vitaminas todas las mañanas. Estamos enfermitos.